No, fue un error en todos los aspectos. Evidente que cuando perdemos y el rival es superior, por más de que nosotros creo que creamos chances bastante y no fuimos muy eficaces, o Joel estuvo muy bien en las intervenciones que tuvo y ellos fueron muy prácticos para convertir. Nuestro error principal y la virtud principal de ellos fue en el manejo de la pelota, a mi modo de ver. Profe, físicamente, ¿cómo le viste ya una vez finalizado el compromiso a los jugadores? Por lo que se viene el compromiso del martes, después si es que se juega o no el Superclásico el próximo fin de semana. Y están cansados porque, porque el esfuerzo fue importante, porque corrimos atrás del resultado todo el tiempo. Y claro que terminaron con el esfuerzo normal de jugar ante un rival importante, de correr en una cancha grande varios momentos, así como decía el colega, atrás de la pelota. Y también el estrés que significa mentalmente estar abajo, no poder empatar, no convertir las chances que creamos. O sea, eso también en algunos momentos se vio con las varias amarillas que recibimos por parte del árbitro. Y se va a hacer de todo ahora lo que está a nuestro alcance en cuanto a la infraestructura que tiene el club para recuperarlo para el partido del martes.